Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo. Aquí y ahora. www.elpuerto.mx. Este fue el baile, música y baile tradicional purépecha del estado de Michoacán, Nanacutsi. En las fiestas tradicionales del grito de independencia en Manzanillo, Colima. Hola, ¿qué tal? Les saluda Zoraida Castro. En estos momentos estamos viviendo lo que es el grito de independencia. El presidente municipal de Manzanillo encabezó la ceremonia del tradicional grito de independencia a 201 años. Desde el balcón de la alcaldía, acompañado de los miembros de su gabinete, del cabildo y las autoridades militares, el evento arrancó con una gran participación de bandas de guerra castrenses que hicieron los honores a la bandera nacional y a las autoridades municipales presentes. Ante miles de manzanillenses congregados en la Plaza del Pez Vela, el secretario del Ayuntamiento, Pedro Escoto, dio lectura al acta de independencia lanzada en 1810. Enseguida, y tras realizar los honores al Ávaro Patrio a cargo de la escolta del ejército mexicano, los soldados entregaron la bandera al alcalde, quien salió al balcón de la presidencia municipal para encabezar la ceremonia que recuerda el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó desde el astro de la iglesia de la comunidad de Dolores Hidalgo. Vitoreado por miles de manzanillenses que se dieron cita en la explanada del Pez Vela, Nabor Ochoa lanzó la proclama por la independencia nacional. Luego de hacer sonar la campana, la ceremonia terminó y en la calle la fiesta continuó. De acuerdo con cifras oficiales, en la noche festiva participaron más de 10.000 personas. Cabe destacar que el dispositivo de seguridad fue estricto, aunque discreto, incluyendo un equipo de francotiradores que se mantuvieron en posición hasta que acabó el acto protocolario, dando como resultado un saldo blanco. Minutos después, el presidente municipal bajó a la plaza con los miles de manzanillenses, donde disfrutaron de una gran fiesta llena de sabor y colorido. Como toda una gran fiesta, la pirotecnia no podía faltar, así como los bailables típicos, la buena música. Para no dejarlos solos, las esposas de los funcionarios entraron al quite y también se pusieron a bailar al son de una rica cumbia mexicana. Informó para usted Zoraida Castro. Conéctate www.elpuerto.mx.